lo que es la tierra. Un aplauso, una fanfarria, porque por fin estamos cuidando nuestro medio ambiente. Por fin el mundo está viendo que es importante que nosotros cuidemos esto, porque la tierra definitivamente se ha sabido renovar durante todo el tiempo. Quien no se sabe renovar es el ser humano, y por eso debe de cuidarla. A propósito de esto, de que es Día Internacional de la Tierra, está Ramón Pérez Figueroa con nosotros. Bienvenido a Las Noches Son Geniales. Gracias, buenas noches. Y no vinimos a hablar de política, vinimos a hablar acerca de la nueva propuesta que trae una compañía a inversionista al país, en conjunto de lo que es Central Nacional de Transportes Unificados, que es el quien preside el señor aquí presente, y trae una nueva propuesta acerca del gas natural, convertir todos los vehículos nuestros, que sería maravilloso, en con gas natural. Háblenos acerca de esta propuesta chulísima a partir de este día que está llevándole a todos los medios de comunicación. Gracias, buenas noches a ti y al país y a todos los que nos están viendo. Esa es una propuesta innovadora de la Central Nacional de Transportes Unificados. Ahí están las imágenes. Esos son vehículos nuevos del 2010 que van a circular en el sistema de transporte en la República Dominicana. 100% a gas natural. O sea, no contaminan, no dañan el medio ambiente. Son todo verde, como tú ves, que es un color medioambiental. A propósito de, claro, sí, muy lindos. Realmente con esto se va a decontaminar, pero además tú te ahorras un 60% frente a la gasolina, si tú usaras gasolina, en gas natural. Okay. O sea que es un ahorro para el país, es un proyecto 100% de capital privado, que nada tiene que ver con nadie, con el gobierno, con nadie. Esa es una propuesta nuestra, innovadora. Nosotros, en nuestra calidad de vicepresidente de un consorcio de Centroamérica y del Caribe, decidimos estas propuestas en Brasil. Y el país tendrá en los próximos días muchos vehículos a gas natural. O sea que se va a descontaminar la ciudad. ¿Cuántos vehículos hay específicamente hasta ahora? No, mira, nosotros estamos trayendo 2.500 unidades financiadas con la banca privada, okay, que serán facilitadas a los transportistas, pero también el que tiene un vehículo y quiere montar un equipo, pues con dirigirse a nosotros, realmente a la... todo el que quiera convertir el combustible. Eso es un proceso de conversión. Nosotros tenemos 500 técnicos que se formaron 6 meses. ¿Dónde se abastecerían esto? Bueno, habrán estaciones, aquí en la capital, alrededor de 3 estaciones. Vamos a abrir una próximamente en las Américas, al lado del Tropicana. 3 estaciones. Así que, pero tú puedes trabajar el día entero con un carro a gas natural y solo va a gastar 360 pesos. Si lo hacen gasolina, va a trabajar 2.700. Wow. 100 LP, 1.300 pesos. O sea, estás apoyando el medio ambiente, lo que es nuestro planeta, contribuyendo. Y automáticamente también tu bolsillo. ¿Qué apoyo tiene usted del gobierno en esta iniciativa? No, ningún apoyo. Cero apoyo en Nueva York. Eso hablaba yo con Alcide, con Soyle, con Mario, con un equipo de gente que en Nueva York no han estado apoyando, en Puerto Rico no están apoyando. Aquí nos han hecho la vida imposible. ¿Pero por qué aquí han puesto trabas para que ese proyecto, que es un proyecto importante Es un para el país? ¿Pero por qué el gobierno? ¿Es que al gobierno no le conviene ese cambio? No, mira, lo que pasa es que el gobierno gana demasiado en los combustibles. Entonces, okay, si se convierte esto, pero el país como país, si a alguien le interesara este país, pero a nadie le interesa, si ahorra 160, no quería hablar si de política, ahorra, ya se metió. Se ahorra 160 millones de dólares cada año. Okay. Si convierte 45 mil vehículos a gas natural. Pero si se va a economizar tanto dinero, ¿por qué no se hace este proyecto? País. Ahora tú dirías, bueno, pero lo que se están beneficiando en particular, no le importa. Entonces, el país tiene, porque este es un acuerdo de Kioto sobre medio ambiente mundial. Uh-huh. O sea, si nosotros estamos hablando de salvar vida en este momento, estamos hablando de tener menos petróleo, de que no somos productores, que es la única alternativa. Okay. Nosotros como sector privado, junto a Galileo, a Líneas Clave, a los argentinos que son especialistas en esto, okay, no han estado apoyando han a nosotros. Esto. En Argentina hay 1.800.000 vehículos a gas natural. Pero en Bogotá, yo acabo de regresar, hay 50.000 taxis a gas natural. Tú no ves un humito mira, en la ciudad. Bien, o sea, bien, no contamina la ciudad. Entonces, este es un proyecto que es positivo para el país, pero quizás mucha gente que tiene intereses particulares. No le conviene. Este proyecto le afecta. Mira, es imposible. Bájame un poquito. Es imposible. Ese es el vehículo totalmente nuevo que va a ir al taxi. Es el vehículo. Al taxi popular del 2010. ¿Cuánto 2010, necesita un chofer de combustible diario para tener ese vehículo? ¿Cuánto no, ese vehículo gasta 360 pesos el día entero. Hay que... Pero el día entero, ¿a cuánto equivale en kilómetros? Bueno, el día entero equivale a que si tú lo usas en gasolina son 2.700, para que tenga la diferencia. Si se lo usa en GLP, ¿y eso? Son 1.300 pesos, o sea que el ahorro es enorme. Por eso este vehículo tiene una característica que va a ser el taxi popular. Santo Domingo va a tener un taxi popular donde tú te vas a montar con 40 pesos, más barato, con aire acondicionado, bien, hasta 4 personas en ese carro verde medioambiental. Ya estamos, ya en el país tenemos los taxis disponibles. Sí. Ya estamos trayendo la partida, esa es la primera partida que estamos trayendo en este momento. Ahora, ¿qué es lo importante? Que este es un proyecto privado, con principio, con dignidad, con decoro, porque nosotros como sindicato pretendemos nunca colocarnos debajo de nadie. Aquí el que pide, se coloca debajo del que da. Este es un proyecto privado,
Cada chofer va a poner su inicial, va a pagar su vehículo, claro, sin mayores inconvenientes. Y en vista que lo están tan lamentablemente. Cualquier chofer que esté interesado en ser parte de este proyecto ya realidad. Claro, cualquier gente, solo se tiene que comunicar con nosotros en el 809-530-7439, la página web www.cntugaranatural.com, porque este es un proyecto para el país, esto no es un proyecto de mequindad. Esto no, o sea, es un asunto de buscar billetes. No, ni inclusive es un proyecto para el país, para poder subsistir, porque toda la semana tenemos los aumentos de los combustibles injustificados. Cierto. Tenemos un galón de gas debe costar hoy 47 pesos y cuesta casi 80, de gasolina 110. Gasoil debe costar no más de 90 pesos, porque el petróleo no está ni a $90. Entonces, esta es una solución de la, para que dejemos de gritar sin tener que arrodillarnos todos los días. Se fue los gritos. No puedo permitir que te vayas sin preguntarte una preguntita calientita. ¿Cómo están o cómo sienten las elecciones? ¿Se te ha llamado, se te ha ofrecido lo tuyo? Mira, de manera que no se ha ofrecido. Se me ha llamado, pero la CNTU tiene 67 mil miembros, o sea que tenemos casi 1.500.000. Nosotros no apostamos por ningún partido político. O sea que tú no vas a votar. O sea, nosotros no apostamos por ningún partido político. ¿Pero por quién tú vas a votar? Por nadie. No hay boleta. O sea, yo voy a votar por ninguno, porque no hay atractivo. O sea, nosotros no podemos dejarnos seguir cogiendo relajo cada vez que tiempo de los políticos. Estamos de acuerdo. Y el país sigue peor. Entonces tenemos que buscar soluciones individuales y privadas como estos proyectos que podemos hacer. O sea, no hay una solución de que tú digas, bueno, aquel o tal o cual. O sea, hay una, nosotros estamos dentro de lo que más tenemos. Y le hemos dicho al sindicato, ustedes en particular, cualquiera puede votar por quien sea. Ahora, el sindicato como sindicato no participa ni se pertenece a ningún partido, a ninguna parcela política. Porque si mañana hay que exigirle a cualquiera, no hay moral si se le apoya. Claro, bueno, mira, antes de irnos, me gustaría que Yamile venga a sacar el sudor, porque estamos teniendo mucho sudor, señores. Aquí está como caliente. No hay un pañuelo ahí. Está lenta esta mujer. Vaya, mírala ahí. Ven, Yamile. Ven para que me saque el sudor. Ven aquí. Dame ahí para que nos vayamos. Okay. Ahí. Usted no se mueva. Recuerde que hay mucho más. Gracias. Porque las noches son geniales. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Gracias. En breve más de la migra. Bueno.